Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, era el jefe supremo de Magdalena la Grande, territorio que antaño comprendía los departamentos de La Guajira, Magdalena y El Cesar. Un monarca cruel al mando del más sanguinario ejército paramilitar que haya existido en Colombia. Me refiero al bloque norte de la SAUC, ejecutor de 333 masacres que dejaron más de 1.500 víctimas, contando las 60 del Salado. La matanza más devastadora de la historia del paramilitarismo colombiano. Con la bendición del ejército, la fuerza aérea y la policía, los altos jerarcas de la administración regional y la más encumbrada ralea política costeña, 450 hombres al mando de Tobar ingresaron a aquella diminuta población del corregimiento de Carmen de Bolívar el 16 de febrero de 2000. Salieron a los 7 días, luego de haber edificado en la plaza del pueblo, en la iglesia y en la cancha de fútbol, un tablado, una puesta en escena veraz en la que los paramilitares se emborracharon y bailaron al son de gaitas y acordeones mientras violaban, torturaban y descuartizaban hombres y mujeres con cuchillos, martillos, punzones y motosierras. 3 niños aparecieron degollados entre las víctimas. Eso fue El Salado, un reality infernal del horror. En plaza pública, los habitantes del Salado fueron obligados a observar la faena que ejecutó aquel ejército de hienas que ese día se tomó el pueblo. A algunos les cortaron los dedos y les arrancaron los ojos antes de dibujarles un tajo en la yugular para dejarlos desangrar como arreces de feria. A otros los desmembraron vivos. Otros conocieron la muerte tras recibir centenas de puñaladas cortas con punzones, destornilladores y cuchillos. Hubo varias mujeres a las que violaron y empalaron por la vagina y por el ano, y un par de ellas las torturaron penetrándolas con alambres de púas. Así vieron morir algunos a sus padres, y así también perecieron varios hijos frente a sus madres. En El Salado, y durante más de una década en otras poblaciones de la región, donde estas bacanales sociopáticas se volvieron costumbre. Todos se tiraron, pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Así que se llegó la noche y no aparecía pues como ningún organismo, nadie para hacer el levantamiento. Yo no lo quise dejar allá. Un potrero estaba muy empantanado. Ya lo encontramos y yo no lo quise dejar allá, yo levanté el cuerpo y mi mamá llevó la cabeza y está acá. Ya organizamos en su camita, le limpiamos la cama. Como a la hora ya llegó el ejército y la policía. Ya se levanta.
que quiero decir es que yo no sé cómo ni bajo la influencia de que una persona es capaz de hacer esto, pero no es una sola persona la que matan, es toda la familia. Jorge 40 entrenó a sus hombres para que tuvieran la mano firme al momento de ejecutar estas atrocidades, que no buscaban combatir la guerrilla, sino sembrar el suficiente terror en la conciencia colectiva de una población como para que sus habitantes solo pudieran pensar en salir de ese lugar y no querer volver jamás. Las tierras, los sembrados y el ganado de los campesinos quedarían a merced de quienes habían heredado el derecho divino proveniente del Matarife y de la dinastía de violentos colonizadores que se sentaban a su lado en el Congreso. José Félix Laforides de Fedegán y Sergio Araújo, desde su palacete burocrático, hoy en día son representantes ideológicos de las finalidades reales que tuvo el paramilitarismo en su momento. Y es por eso que no han parado de oponerse a la restitución de tierras de los campesinos despojados y de luchar porque la memoria histórica se olvide de estos hechos salvajes. El nombre de Sergio Araújo aparece en un documento de 74 páginas que el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, le entregó a la Embajada de Estados Unidos en 2009 a cambio de beneficios judiciales por delatar a quienes supuestamente trabajaban para el Bloque Norte al mando de Jorge 40. Sergio Araújo era el asesor de cabecera de Jorge 40. En la página 7, García asegura que el 8 de agosto de 2002, 24 horas después de haberse posesionado como presidente, Álvaro Uribe sostuvo una reunión con Sergio Araújo en Valledupar, donde participaron políticos del Movimiento de la Provincia Unida de Jorge 40 para definir la llegada de Jorge Noguera a la dirección del DAS como supuesta fórmula de pago por el fraude electoral que realizaron las AUC en Magdalena para favorecer la elección de parapolíticos y del presidente. Cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas. El Bloque Norte fue una de las filiales más productivas de la naciente corporación criminal que Álvaro Uribe empezó a edificar en la gobernación de Antioquia. Mancuso y Castaño, mecenas ideológicos de 40, llegaron a volar tan alto gracias a la máquina de muerte y corrupción que era el Bloque Norte, al que muy acertadamente le llamaban la empresa. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie. El Bloque, más que un grupo paramilitar, era un Estado dentro del Estado que controlaba el cielo y la tierra. Un reino edificado en sangre al que le pertenecía gran parte de los departamentos de la costa atlántica colombiana. En ellos, el contrato social había sido impuesto sobre la población a la fuerza tras la suscripción de varios pactos administrativos y económicos, dentro de los cuales se cuentan el de Pibijay, el de Chivolo y el de Ralito. Durante la expansión paramilitar en el Magdalena y en toda la costa atlántica, hace 15 años Jorge 40, comandante del entonces Bloque Norte de las Autodefensas, hizo un llamado a cientos de candidatos de elección popular para que firmaran este pacto, el Pacto de Chivolo. Firmaron más de 410 políticos, entre aspirantes a alcaldías, consejos y asambleas. Una tenebrosa alianza para acabar con la oposición de otros aspirantes que quisieran llegar a esos cargos. Muchos de ellos posteriormente fueron alcaldes, fueron gobernadores. Y cuando llegó toda la investigación de la parapolítica, se silenciaron. El pacto de Chivolo con sus firmas solo fue noticia en el 2008, cuando la entonces senadora Gina Parodi le pidió al fiscal de la época, Mario Iguarán, que lo aclarara. Los observadores indican que en el Magdalena, un 74% de los cargos públicos pueden verse comprometidos por parapolítica en los municipios de Pibijay, El Plato, Chivolo, Zapallán y Ciénaga.
Estas legislaciones de finca constituyeron el derrotero institucional de la región. Fueron el bloque de paraconstitucionalidad que redactaron los hombres del camuflado y cuyo desconocimiento era castigado a balazos. Los pactos consignaban quiénes y cómo se elegían los políticos, de qué forma se repartían los tributos que eran las coimas que dejaba la corrupción estatal y los compromisos que adquirían senadores, representantes a la Cámara y gobernadores tras ser elegidos. Es que el problema aquí no es quién se reunió con quién. El problema no son las reuniones. Incluso el problema no reside exclusivamente en que las reuniones se hacen con congresistas y gente al margen de la ley. El problema central es qué se dice en esas reuniones. ¿Qué fue lo que hicieron los congresistas al pactar con el paramilitarismo? Supeditar el poder ciudadano, el poder público al narcotráfico. Lo que estamos presenciando aquí no es una serie de reuniones entre políticos y delincuentes. Lo que estamos aquí presenciando ante los ojos de toda la ciudadanía es la construcción de un régimen mafioso en Colombia. Cómplices de los delitos de lesa humanidad. Hacían las leyes por la mañana y por la tarde, ordenaban el asesinato de su propio agente. Negociaban con los paramilitares encima de las fosas comunes y lo sabían. Sabían de la existencia de las fosas comunes. Uribe puso a su servicio este estado paralelo proyectado desde que estaba en la gobernación. Subordinó electoralmente a todos los políticos involucrados y suscriptores de dichos pactos, quienes le entregaron parte de la votación masiva y estruendosa con la que lo eligen y reeligen. La lista es kilométrica. Aquí solo cabe un pedazo. Veamos algunos casos representativos de los políticos que gateaban a los pies de Jorge 40, a quien el Matarife le dio a administrar parte de su reino. Ricardo Dávila Armenta fue uno de los pilotos que más aprovechó la bonanza marimbera. Llegó a tener una flotilla de aviones indigesta de marihuana que no paraban de aterrizar en California, quien lo bendijo con la licencia 3858 del 23 de noviembre de 1982, que lo convirtió en piloto comercial, fue el Matarife cuando dirigía la Aerocivil. Uribe siguió premiando a este clan de marimberos soplándole a Jorge 40 el nombre del mayor de los hermanos Dávila Armenta, a quien el paramilitar puso de gobernador del Magdalena. Me refiero al firmante del pacto de Chivolo, José Domingo Chelo Dávila Armenta, por cierto, también hermano de Eduardo, extraditado a los Estados Unidos por mafioso, asesino y paraco. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos acusó a Eduardo Enrique Dávila Armenta como presunto determinador del homicidio del juez especializado de Santa Marta, Javier Alfredo Cotes Laurén, ocurrido en diciembre del 2001. El material de prueba da cuenta de que, a cambio de favores y supuestos servicios de seguridad, Dávila Armenta habría financiado una red sicarial conocida como Los Chamizos, cuyos cabecillas eran los entonces jefes de los grupos paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al parecer, el hoy procesado pidió a esta organización criminal asesinar al funcionario judicial por condenarlo y ordenar que aplicaran extinción de dominio a una de sus propiedades a mediados de la década del 90. Otra firma fue la del senador Miguel Pinedo Vidal, quien se erigió como presidente del Congreso tras haber abandonado las huestes del liberalismo oficial y seguir ese dios lustroso que empezaba a brillar desde que estaba de gobernador. Pinedo, que terminó condenado por parapolítica, fue agraciado con el nombramiento de su hijo José Luis Pinedo Campo en importantes cargos públicos durante el gobierno del Matarife. Trino Luna, el gobernador uribista condenado por parapolítica que de la mano del paramilitar José Elber Albarracín, alias Canoso, y el concejal de Santa Marta Héctor Rodríguez,
le despejaron varios caminos en la Sierra Nevada a Tomasito y Jerónimo, los hijos del señor Masacre, para que desarrollaran sus millonarios negocios usurpadores de las culturas ancestrales que habitan este territorio mágico y milenario. De acuerdo con versiones juramentadas, este par de principitos se emborrachaban hasta el amanecer en las playas del Parque Tayrona, en las que agarraban a tiros de fusil el cielo en compañía de los más prestantes paramilitares de la zona. Varios ambientalistas han muerto torturados y asesinados en esta reserva natural que la familia Uribe quiere entregar al canibalismo turístico. Uribe mismo, en su abierta desvergüenza, ha arengado en tarima la necesidad de arrancarles las playas y bosques a los indígenas para entregárselas a las mafias hoteleras en las que él y su familia tienen cifrados millonarios intereses. Queremos hacer el muelle, pero no nos dan el permiso. Queremos promover desembarcos en playas vírgenes, no nos dan el permiso. Queremos que nos aumenten el plazo de las concesiones de playa, que las manejamos bien, no nos dan el permiso. Parques nacionales, ponga todos los obstáculos que impiden que haya desarrollo de infraestructura turística en el Parque Tayrona. A Luis Vives Lacutir, el pacto de Chivolo lo metió al Senado como res al matadero de donde salió condenado. Otro más de la lista de miles que por andar barriendo el piso por donde camina el matarife, terminan limpiando el de su celda. El cielo lo premió años después de la purga con uno de los subsidios que repartió el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, comprendidos en el famoso y multimillonario hurto estatal planificado y ejecutado por el matarife, denominado Agroingreso Seguro. Al comienzo de la segunda administración de Álvaro Uribe fue lanzado por el Ministerio de Agricultura el programa Agroingreso Seguro, que fue presentado con este comercial como la redención de las familias campesinas. 700.000 pesos, 680.000. 8 millones de pesos. 2 millones. 1 millón de pesos. Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es ingreso seguro. La realidad, sin embargo, es otra. Las familias beneficiadas no se parecen a las del comercial. Agroingreso Seguro se ha concentrado en familias de gran tradición, influencia política y donantes de las dos campañas presidenciales del presidente Uribe y de la recolección de las firmas para su segunda reelección. Esta es la foto familiar de los hijos de José Benito Vives y Rosa María Lacutir, de la cual hace parte Luis Eduardo Vives Lacutir, senador condenado por la parapolítica. Solo en esta rama de la familia, 6 miembros han recibido millonarios subsidios no reembolsables del Estado a través del programa Agroingreso Seguro. Roberto Vives Lacutir, a través de 3 de sus empresas, ha recibido más de 1.300 millones de pesos. Su hermana Silvia Rosa Vives recibió 479 millones, un poco más que su otra hermana María Teresa, a quien le tocaron 348. Otra de las hermanas, Patricia Vives Lacutir, recibió 465 millones. La cuñada de ella, Silvia Rosa Campo Vives, casada con Juan Ignacio Vives Lacutir, recibió 438 millones. Y Álvaro Luis Vives Lacutir, uno de los menores de la familia, recibió subsidios por 896 millones. Pero no son los únicos parientes favorecidos. En esta otra foto familiar se pueden ver los descendientes de Nelson Vives Campo y su esposa Beatriz Lacutir. Uno de ellos, José Francisco Vives Lacutir, recibió 552 millones y Margarita Vives Lacutir, 787 millones. No se queda atrás el primo de ellos, Alfonso Vives Caballero, quien logró 843 millones, ni Alfonso José González Vives, a quien le tocaron 750 millones, ni Andrés Vives Prieto, quien reclamó 827 millones en Agroingreso Seguro. Familiares de los Vives como los Dangón Lacutir y los Lacutir Dangón también han logrado millonarias sumas en el riego millonario de Agroingreso Seguro. Curiosamente, varios de ellos son al mismo tiempo beneficiarios de los subsidios del Estado y aportantes de las campañas del presidente Uribe. Es el caso de Silvestre Dangón Lacutir, donante de las campañas de 2002 y 2006, y de Alfredo Lacutir Dangón, aportante en 2002 y que se ha beneficiado directamente de los subsidios, que también han recibido por separado su esposa y sus dos hijos. Diep Malov se quedó callado frente a la Corte Suprema, aceptó cargos y nada dijo de su mecenas Álvaro Uribe. ¿Qué más podía hacer si la relación de este senador con Jorge 40 era innegable, pública y carnavalesca? La imagen del matarife acapara el álbum familiar de los Araújo.
El jefe de este clan, irrigado por el paramilitarismo y el narcotráfico, es Sergio Araújo Castro, capataz electoral de Uribe e íntimo amigo del Ñeñe. Sergio es el jerarca de sus dos hermanitos, Álvaro Araújo Castro, megáfono del uribismo en el Congreso, condenado por parapolítico, también constituyente de Jorge 40, y María Consuelo Araújo, exministra de Uribe a quien llegaron a ver incluso como presidenciable en representación del uribismo. William Vélez era amigo de infancia del Matarife, y en palabras de Salvatore Mancuso, uno de sus más prestantes testaferros. Además de esconderle los bienes al genocida, Vélez multiplicó sus millones a las sombras del gobierno uribista, que le adjudicó una de las bolsas más grandes de contratos estatales, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Colombia. Vélez puso al servicio de Jorge 40 y el Bloque Norte varias de sus empresas y ejecutó negocios internacionales con Vicente Castaño, a quien le dio muestras de su generoso espíritu filantrópico cuando le donó una finca para el entrenamiento de paramilitares en la tortura y desmembramiento de personas. Desde el año 2009, William Vélez fue mencionado en memorandos del computador de Jorge 40. Se formalizó una alianza estratégica y sociedad con WB, por medio de la cual trabajaremos conjuntamente en el tema de residuos sólidos, donde quiera que él mantenga una operación y exista un interés. El jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, también ha declarado ante la Fiscalía sobre los vínculos de William Vélez con grupos paramilitares. Ya hemos mencionado dentro de nuestras declaraciones, en el caso del bloque de Edmar Cárdenas, dentro de la contextualización de tiempo, modo y lugar, hemos dicho a la Fiscalía, mire, vea, allí hubieron unos fenómenos paramilitares donde estos dos señores tienen mucho que responder frente a ese tema. Además, en la Fiscalía reposan los testimonios de los excabecillas Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y José Gelbes, alias El Canoso, que comprometen a William Vélez Sierra con paramilitares. Muchos de los políticos que suscribieron los pactos estuvieron vinculados directamente con William Vélez, prestándose como piñones del engranaje de corrupción entre sus sociedades y la ejecución de obras estatales. El nombre de Vélez anida en las grabaciones de la Ñeñe Política, haciendo explícito el alto cargo que ostenta en la organización narcoparaca del señor Masaca. Alfonso Campo Escobar fue otro parapolítico que salió de la corte condenado después de entregarse en cuerpo y alma al Matarife. Con la firma del Pacto de Ralito aceptó convertirse en otro más de los congresistas que eran empleados de Jorge 40 en el Senado. El jefe de informática del DAS, Rafael García, recibía en su oficina varias veces al mes al senador Jorge Castro Pacheco, suscriptor del Pacto de Chivolo y ficha clave del gobierno uribista para la coordinación de acciones criminales con el Bloque Norte, que siempre se nutrió de la información del Departamento de Seguridad. Precisamente en declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento, Rafael García aseguró que la primera elección de Uribe se dio gracias al fraude electoral realizado a través de un software operado por un empleado de Jorge 40 en la costa, que favoreció a la gran mayoría de los más de 150 políticos suscribientes de los pactos referidos. Una última cosa, recién que arrancó el proceso en la Fiscalía, cuando usted declaró, usted dijo que había armado todo un programa para hacer, para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas. Pero el sistema electoral sigue igual, es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario.
El escándalo de la parapolítica sigue siendo un pedazo perdido en la memoria del inconsciente colectivo colombiano, que no ha visto aún quiénes eran, de dónde venían y, sobre todo, desconoce la violencia lapidaria de poblaciones enteras que llevó sus palabras a los atriles del Congreso. La relación entre Uribe y Tobar Pupo, alias Jorge 40, siempre fue cercana. Mantenían un diálogo directo y en pro de los intereses mutuos. Uribe no dudó jamás en solicitarle la ejecución de masacres y asesinatos selectivos, según lo narra Adolfo Enrique Escobar, alias 101, uno de los jefes sicariales del comandante paramilitar. Y llegamos a la famosa seguridad democrática que pregonan, que dicen, que hablan, que hicieron mucha gente que la tiene como bandera. Para ese año se programó para en el sector de Minca, en la Sierra Nevada, una reunión. Se hizo una reunión en el sector del Campano, al lado de Minca, donde estuvieron los Rojas, donde estuvo un coordinador de mi comando 40, que es alias Felipe, que lo mataron, donde yo llevé al mayor Quiñones. Yo participé en la reunión, estuvo mi comando 40, estuvo Carlos Tijera, o sea, todos los comandantes del comando 40 lo subió a esa reunión para organizar una estrategia de cómo acabar el secuestro, cómo neutralizar el secuestro, porque la fuerza pública no podía con eso. Y en ese momento nos repartimos la zona. Carta de operaciones en mano sobre una mesa, ustedes cubren esto, nosotros cubrimos esto y nos repartimos la zona en esto y mantenemos las coordinaciones de la siguiente forma, y así se hizo. La fuerza pública también le prestaba servicios a Jorge 40. Impedían el paso de vehículos por las vías de acceso cuando se ejecutaba una masacre en una población. Incluso presentaban homicidios selectivos como planeadas y organizadas operaciones bélicas, como es el caso de la Operación Tormenta 2 en el municipio de Mosquera, Cesar a cargo del coronel Hernán Mejía. La operación fue ordenada por Álvaro Uribe para ajustar cuentas con 18 paramilitares indisciplinados, cuyos cuerpos fueron presentados como miembros del grupo guerrillero ELN. Los favores en política, desde que se ejercía en los salones lustrosos de las grandes cortes, siempre se pagan con cargos y puestos representativos. Junto a Uribe se sentaba en el Senado una persona de su más cercano círculo de confianza, la prima de Jorge 40, el sanguinario y cruel protagonista que nos ocupa, el amo de todos los parapolíticos acabados de mencionar y de la centena que nos hizo falta, era Claudia Calla Daza, quien a su vez era también prima de otro primo de Jorge 40, Álvaro Pupo Castro, hermano de Ciro Pupo, exalcalde de Valledupar, amigo íntimo, socio de ganadería y compadre de Uribe, quien le apadrinó un hijo. Álvaro era el razonero cuadrahomicidios encargado de llevarle a su primo, el mencionado comandante paramilitar Jorge 40, las listas de las futuras víctimas de asesinatos selectivos requeridos por el Matarife, quien generaba las órdenes a través del director del DAS, Jorge Noguera. Vale la pena recordar que Iván Duque le escupió a la sociedad entera al nombrar como director de víctimas al hijo de Jorge 40, Rodrigo Tobar Vélez, quien llegó a representar los intereses de todos aquellos familiares de los campesinos asesinados por su propio padre. Es decir, el nombramiento de Jorge Tobar Vélez como coordinador interno del grupo de víctimas del Ministerio del Interior. Si él, como funcionario, no cumple sus funciones, eso es otra cosa. Pero mientras tanto, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de estar allí como cualquiera de nosotros. La ñeñe política es una sopa espesa que lleva décadas cocinándose. Calla Daza, ex vicecónsul en Miami durante el gobierno del Matarife, era la digna representante de la criminalidad costera en la unidad de trabajo legislativo de Álvaro Uribe, quien desde el Senado continuaba templando las riendas de las diferentes agrupaciones delictivas que salvaguardaban el espíritu del narcoparamilitarismo. A nadie debería extrañarle
que estuviera sumergida en esa conversación en la que hablaba de dineros bajo la mesa con los cuales se sobornaría la conciencia electoral del país. Ella habría de servirle mucho al uribismo, que la acogió en su seno y le demostró sus afectos. Daza era amiga íntima de María Mónica Urbina y de su esposo, el Ñeñe, también de Alicia Arango, empleada servil de los parapolíticos de Jorge 40 y de Bernardo Moreno, exsecretario general en Palacio de Álvaro Uribe Vélez y condenado por el inmenso container de crímenes que van desde interceptaciones ilegales hasta homicidios y masacres, y que convirtieron al DAS en uno de los departamentos más eficientes de la corporación genocida del señor Masacre. A Jorge Noguera, Uribe lo nombró director por sugerencia de Sergio Araújo, socio electoral de DASA, entrañable amigo del presidente y palabrero entre Jorge 40 y la casta paraca de políticos costeños. En el Palacio Presidencial, Callita sostenía una amistad entrañable con María Paula Correa, la jefe de gabinete de Iván Duque, que le permitía entrar y salir del despacho presidencial cuando le diera la gana. Asimismo, mantenía relaciones muy estrechas con Paula Holguín, Pacho Santos y María del Rosario Guerra, oscuros personajes directa o indirectamente relacionados e investigados con narcos, comandantes paramilitares o parapolíticos. Entre todos estos personajes tan distinguidos había uno que llevaba colmando los afectos de Callita desde niño. Daniel Palacios Martínez, nieto de uno de los políticos más voraces del Cesar, el ex contralor de la República y ladrón de cuello blanco, condenado por cohecho Aníbal Martínez, destituido de su cargo de alcalde de Valledupar por hurto al erario y catalogado como el símbolo nacional de la corrupción. Daniel Palacios, apadrinado desde niño por el Matarife, era gran amigo del Ñeñe, del primo de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria, senador uribista y copartícipe de los hechos que gestan la Ñeñe política, de Claudia Calla Daza y de Farruk Urita, un médico político de aquella trinca de departamentos, aliado de Jorge 40, que ha seguido sosteniendo una relación íntima con el expresidente Uribe. Palacios se ha revolcado siempre en el fangoso entramado de relaciones que manejaba el clan de Marquitos Figueroa en la costa y es uno de los mejores amigos del exdirector de víctimas Jorge Rodrigo Tobar Vélez, precisamente el hijo adorado de Jorge 40, aquel desquiciado paramilitar que, al igual que el Matarife, se paseaba en su helicóptero aplaudiendo desde el aire la estela de muertos que iban dejando sus hombres durante las masacres. Palacio se crió masajeándole los hombros y cargándole las maletas al Matarife y a toda la fauna de narcos que lo acompañaban. Estuvo en la lista de candidatos al Congreso por el Centro Democrático junto con Lacalla y después de una corta carrera como burócrata, llegó a ser viceministro de Interior. Después de haber sido expuesta a las grabaciones de la Ñeñe política en nuestro portal La Nueva Prensa, me vi obligado a huir de mi apartamento en el norte de Bogotá al ver que ya empezaban a acechar los sicarios enviados por Uribe y mientras brincaba de casa en casa, transportado en los baúles de los carros de mis amigos y durmiendo en camas prestadas, se lanzó el primer video promocional de la serie. Al sacar ese video promocional, inició el periplo más angustiante de toda mi existencia. Tenía a la mafia paraca esperando encontrarme para echarme un aguacero de plomo encima. El gobierno, específicamente la Unidad Nacional de Protección, se negaba a darme una camioneta blindada y lo que más angustia me generaba, tenía una serie por sacar al aire que había anunciado terminada, con esos 55 capítulos empacados en un software inexistente, aquel que supuestamente el Matarife jamás podría frenar. Esos 55 episodios constituyen la mentira más grande que les he dicho.
La primera temporada estaba a medias, faltaba lo más importante, editar y pegar las imágenes de archivo a mi puesta en escena con los hilos y a algunos exteriores sobre la voz de la historia, la mía. Entonces, estando escondido, implementé un estricto protocolo de trabajo. No podía haber contacto directo ni entre los dos miembros que conformaban el equipo ni con las personas que manejaban las redes. Si a mí me mataban, ellos podrían continuar solos, armando y pegando mis retazos póstumos con las imágenes de archivo que arrullaba la voz en off que había grabado en el estudio. César, en la distancia, estaba frente a su portátil, manejando el programa de edición mientras entre los dos la comunicación fluía a través de los celulares de un par de colaboradores de toda mi confianza. A ellos llegaban mis mensajes que eran entregados a mi amigo el director, de quien también recibían palabras de vuelta que me volvían a llegar. Así circulaba en ese momento la información y se tomaban las decisiones durante el ensamblaje de cada episodio que se iba haciendo cada día de la semana hasta llegar al tan anhelado viernes de Matarife, cuando Colombia podía ver el resultado del desvelo de un mexicano, para esa época radicado en Bogotá, y de este colombiano que les habla desde el añejo continente que lo acogió entre sus brazos. Dentro del caldo picante de estas dos personalidades borbotea la producción y la postproducción que Vicky Dávila, la lustrabotas del Matarife y otros periodistas prepagados por su corporación criminal, le atribuyeron a un entramado de coproductoras internacionales rusas, chinas y castrochavistas. Escondido también sacaba tiempo para investigar la ñeñe política, buscar nombres y fotos para nutrir los memoriales que presentaba en la corte, tratando de ubicar a los magistrados en el proceso y solicitar la detención de Álvaro Uribe Vélez, nuestro protagonista. En esas estaba cuando frente a la pantalla de mi portátil me apareció una foto de Instagram y un nombre abajo: Daniel Palacios Martínez. Allí estaba en Lamezuelas del Matarife, pajecito del Ñeñe Hernández y criado al servicio de Claudia Daza. Ese mismo, de acuerdo con lo que me decían mis ojos, era el actual director de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de proteger a los periodistas amenazados. A él era quien le estaba pidiendo que me asignaran algunos escoltas y un par de carros blindados. Al instante pude verificar que ese niño fresa de la política costeña era mencionado a lo largo de varias de las conversaciones que sostuvo el Ñeñe con decenas de terceros. En ese momento entendí que no había nada que hacer, además de dar alaridos de guerra en mis entrevistas. Estaba en la misma situación del Ñeñe, pero al revés. A mí, el que me tenía que proteger era uno de los que más me quería matar. Si el señor Masacre me terminaba asesinando, la segunda temporada no saldría jamás. En conclusión, pude haber metido el primer gol, pero el partido lo iba a ganar el peor de los genocidas latinoamericanos. Por eso no dudé en decir que sí cuando una funcionaria del gobierno francés me logró contactar para preguntarme con gran formalidad si estaba en disposición de que Francia me salvara la vida. Llegué a París una mañana. El cielo brillaba despercudido. Iniciaba el periplo del caminante que da sus primeros pasos en una tierra extraña, desconocida y ajena. Me adentraba en un universo sin fronteras ni territorios, llano y vacío, aquel lugar desolado y sin personas llamado el exilio. Allí estaba el 4 de agosto de 2020 cuando me desperté con la noticia de que al Matarife la Corte Suprema de Justicia le había dictado orden de captura con el beneficio de prisión domiciliaria para mandarlo a encerrar en su propia hacienda. La corte no había tomado la decisión por el proceso de ñeñe política.
Los magistrados se habían pronunciado dentro del marco de otro proceso que tenía abierto hacía un par de años, el proceso del reloj. Y bueno, para hablar del reloj tengo que hablar de Monsalve y de Guacharacas, de unos apóstoles, del Matarife cuando era gobernador y de su bloque Metro de las Autodefensas. Y como siempre, tengo que volver a hablar de mi maestro, el gran Gonzalo Guillén. Entonces, meto la reversa y empiezo a echar para atrás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muy simple, Ciro, esto no es una novela, repito, esto es una tragedia griega. Aquí lo que pasa es que Iván Duque está protegiendo a Álvaro Uribe Vélez para que Mancuso no nos cuente en realidad cuál es la responsabilidad penal de cada uno de ellos.